Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor está cerca. Por la mi culpa, lava de todo mi delito.
Mirad, la Virgen ha concebido y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Este comerá requesón y miel hasta que aprenda a rechazar el mal y a acoger el bien. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. No temas, dentro de bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Oremos, hermanos,
A nuestro Señor Jesucristo, que en su misericordia nos visita, y digámosle con insistencia: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Tú que viniste del seno del Padre para revestirte de nuestra carne mortal, libra de toda corrupción a nuestra naturaleza caída. Ven, Señor Jesús. Tú que cuando vengas al final de los tiempos, aparecerás glorioso ante tus elegidos, al venir ahora, muéstrate clemente y compasivo con los pecadores. Ven, Señor Jesús. Nuestra gloria, oh Cristo, es alabarte. Visítanos, pues, con tu salvación. Ven, Señor Jesús. Tú que por la fe nos has llevado a la luz, haz que te agradezcamos también con nuestras obras. Ven, Señor Jesús. Pidamos que el reino de Dios llegue a todos los hombres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, acoge benignamente las plegarias de tu pueblo, que se alegra por la venida de tu Hijo en nuestra carne mortal. Concédele que cuando vuelva a Él revestido de gloria y majestad, pueda también alegrarse al recibir de sus manos la recompensa de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes. Amén. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo, siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que confiesa y se quiere Alégrate y goza de todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Sean bienvenidos a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora, preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe. Encomendándonos a la bendición del Señor,
encomendando a todos ustedes, hermanos visitantes y peregrinos, que el Señor les asista en todas sus actividades. Y de una manera especial, hoy damos la bienvenida a los integrantes de la peregrinación Elevadores Azteca, aquí presentes. Su ánimo, su fervor, su devoción ante María Santísima de Guadalupe. Que el Señor les bendiga, les asista en su familia, en su trabajo, en todas sus intenciones. También el día de hoy celebramos con gusto, festejamos el cumpleaños del muy ilustre señor canónigo Jesús Gutiérrez. No se encuentra en este momento, pero le enviamos un abrazo amigable, la bendición del Señor, con mucha salud para él y todas sus intenciones. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Escucha benignamente, Señor, las súplicas de tu pueblo, para que así como ahora nos llena de alegría la venida de tu unigénito en nuestra carne, así también, cuando llegue revestido de majestad, consigamos la recompensa de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Sofonías. Canta, hija de Sión, da gritos de júbilo, Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha levantado su sentencia contra ti, ha expulsado a todos tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén: no temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti.
Él se goza y se complace en ti. Él te ama y se llenará de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta. Palabra de Dios. Te alabamos. Gracias, oh Dios, al son del arpa. Demos gracias a Dios, al son del arpa. Demos gracias a Dios, al son del arpa. Nuestros cantos, cantemos en su honor nuevos cantares, al compás de instrumentos alabémoslo. Siempre los planes de su amor, todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. Esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presuroso a un pueblo de las montañas de Judea.
Y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Palabra del Señor. Gloria a ti. Tomen asiento, hermanos. Estimados hermanos, ya estamos muy cerca de celebrar la fiesta de Navidad. El Señor aumenta nuestra esperanza y nos trae mucha alegría a través de estas lecturas de la Biblia, que precisamente nos mencionan cómo fue que nuestro Señor Jesucristo llegó a este mundo para salvarnos, el Dios con nosotros. El día de ayer, en la misa, escuchábamos el maravilloso acontecimiento de la Anunciación, en el que Dios, por medio de su ángel, le comunica a la Virgen María la invitación para ser la madre del Señor. Y ella acepta totalmente a colaborar con Dios. Se declara la sierva, la esclava del Señor. Y en el Evangelio del día de hoy, hermanos, seguimos mirando la actitud, la maravillosa actitud de la Virgen María. Llena del Espíritu Santo, ahora lleva a Dios en su seno virginal. Y no se conformó con oír el mensaje del ángel Gabriel. No se queda ensimismada en ella misma, con el pretexto de mantener la intimidad con Dios, con pretexto de mantener silencio, de conservar la soledad y de tener que cuidar hasta de su propia maternidad. Sin olvidarse de su misterio, ella se pone inmediatamente en camino de servicio. Se dirige a la casa de su prima Isabel para ayudarla. Se estima que de Nazaret hasta la casa de Isabel hay una distancia de más de 100 kilómetros, como podríamos decir, como 4 días de viaje, como mínimo. No había autobús, no había tren. Camino rudimentario. Pues ella, en ella, Dios está brotando en su seno virginal. En ella es el Dios en camino. María Santísima no es de las que deja las cosas para después, o las que dicen: mañana lo hago, luego voy, que esperen los demás. Además, tratándose de la que fue elegida para ser la madre de Dios, podría parecer normal y conveniente que estuviese exenta de todos los esfuerzos y tareas comunes de la casa y de las mujeres embarazadas. La excusa hubiera sido perfecta para dedicarse a lo que era estrictamente cumplir con la voluntad de Dios sobre ella. María Santísima no se sintió más que los demás seres humanos al ser elegida por Dios como la madre del Salvador, sino que por el contrario, se dispuso a servirles en la persona de Isabel. No se guardó para sí la gracia y la presencia de Dios,
sino que se puso a compartirla con los demás, a visitar la casa de Zacarías y llevar el Espíritu Santo a Juan el Bautista, hijo de Isabel. María Santísima, llena del Espíritu Santo, se desplaza y va a casa de su prima Isabel. Además, al ir junto a Isabel para proporcionarse ayuda de sus manos en el quehacer doméstico, ella le trae al mismo tiempo algo infinitamente más precioso. Lleva la presencia oculta, real y física de su Dios. Le da realmente a su Dios. Empieza a servir y a cumplir su misión a favor del pueblo de Dios en la persona de Isabel. Se convierte en mensajera de Dios, se pone en camino, y dice el Evangelio de hoy, María va presurosa, se convierte en evangelizadora, primeramente de su prima Isabel y luego del mundo entero. Y María Santísima ha aparecido en todo el mundo y sigue caminando y sigue haciéndose presente en diferentes épocas y en diferentes lugares, con mensajes apropiados para ese lugar y época en particular. A veces brindo palabras de alerta o de preocupación, de vigilancia. Y aquí, hermanos, aquí en el Tepeyac, su mensaje ha sido de amor, de esperanza y reconciliación. Como madre se presenta, como madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, y ofreció a todos el poder curar sus penas, miserias y dolores. Muestra su preocupación maternal por el bienestar físico y espiritual de todo el pueblo. Sabemos, hermanos, que la conversión de México, de América, no fue tarea fácil. Como los misioneros trabajaban con gran dedicación, esmero, fatiga, el gran esfuerzo de los misioneros, pero con pocos resultados. En este periodo, entre los indígenas, nuestros hermanos antepasados, era común la confusión, la desesperación y hasta, lamentablemente, hasta el suicidio de muchos. Y en esta situación, la Virgen María de Guadalupe, que se apareció en el año 1531 a Juan Diego, aquí en el Tepeyac, todo cambió milagrosamente. El resultado fue histórico: la conversión masiva de millones y millones de personas, y gracias a ella, todos empezaron a encontrarse, a conocer a Jesucristo, el Salvador, el verdadero Dios por quien se vive. El gran misionero Fray Toribio de Benavente, Motolinía, informaba que ya por el año de 1536 eran cerca de 5 millones los convertidos, y para 1538 ya eran cerca de 9 millones de hermanos indígenas que abrazaban la fe en Cristo Jesús, en el Evangelio de nuestra Iglesia Católica. Y con razón, el Papa San Juan Pablo II la nombra a María Santísima de Guadalupe como la estrella de la nueva evangelización. Así pues, hermanos, María de Guadalupe nos trae a su Hijo Jesucristo, y ella continúa la misión de su Hijo. Ella también es formadora de misioneros, como lo ha hecho a San Juan Diego Cuautlatoatzi. Hay muchos cerca de nosotros que también nos necesitan, hermanos. Nosotros hoy, que estamos ya en la espera
de celebrar la Navidad, que estamos aquí en la casita sagrada del Tepeyac, que la miramos, que recibimos su intercesión maternal, que escuchamos la palabra del Señor, que nos alimentamos de los sacramentos de Cristo Jesús. Ahora nosotros, nos toca también a nosotros ponernos en camino, en actitud, en comunicación hacia los demás. Hay tantas necesidades a nuestro alrededor. No necesitan los pobres, no necesitan los que sufren, no necesitan los jóvenes, no necesitan los ancianos, el que tiene hambre, el que sufre, el anciano que está solo, y que no podemos ser indiferentes, no podemos permanecer al margen, según ocupados en nuestras múltiples tareas. Así pues, hermanos, siguiendo el ejemplo de María Santísima, no encerrarnos en la propia persona y comodidad, sino salir de casa, estar atentos a las necesidades concretas de las personas, de nuestra sociedad, de nuestra patria, y tratar de ayudar a los demás, efectivamente, convertirnos en portadores de la buena nueva para comunicar la gran alegría, comunicar la buena nueva que produce la llegada de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a continuar con nuestra oración y nos ponemos de pie. Oremos, hermanos, al Señor y pidámosle que se manifieste a todos los hombres con la luz del nacimiento de su Hijo. Después de cada petición, digamos juntos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por la Iglesia, que el Hijo de Dios, que con su nacimiento iluminó el mundo, fortalezca su fe y la disponga a celebrar con gozo su presencia en medio de los hombres. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los hombres, que la alegría del nacimiento del Señor llegue hasta los confines del mundo y la salvación de Dios se manifieste a todos los hombres. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que sufren, que la celebración del nacimiento del Señor aleje las tinieblas de quienes viven en medio de duda e incertidumbres. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los aquí presentes, que el Señor aumente nuestra fe, a fin de que en las cercanas fiestas de Navidad adoremos a Cristo como Dios, lo proclamemos como Rey y lo confesemos como Salvador del mundo. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos y sus familias de elevadores azteca, oremos. Te rogamos, Señor. Por el muy ilustre señor canónigo Jesús Gutiérrez, para que el Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, le siga concediendo salud corporal, espiritual, mental, y él siga dando frutos con su ministerio. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor Jesús, nuestras oraciones y haz que los que confesamos que tu reino está en medio de nosotros sepamos anunciar a nuestros hermanos la buena nueva de tu Evangelio, Salvador, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Yeah.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, de tu Iglesia las ofrendas que tú mismo has puesto en nuestras manos y que tu poder convierte en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan del cielo. Y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María Santísima. En ella, Madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así donde abundó el pecado, sobreabundó tu misericordia en Jesucristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Oh.
Hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en tu casa, pero una palabra tuya va a ser.
de pie. Que la participación en estos divinos misterios, Señor, se convierta en permanente protección para tu pueblo, a fin de que, fervorosamente entregado a tu servicio, reciba en abundancia la salvación de alma y cuerpo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de concluir nuestra celebración, hermanos, les invito que dirijamos nuestra plegaria también a nuestra Madre Santísima y digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, San Juan Diego. También quiero comunicarles, de parte del Venerable Cabildo de Guadalupe, la invitación para todos ustedes. El día de hoy se llevará a cabo un concierto navideño a cargo del coro de infantes y de adultos de nuestra Basílica de Guadalupe, que lo han preparado con mucho esmero, con mucha dedicación, dedicado al Señor ya en la fiesta Navidad próxima y dedicado para todos ustedes. El día de hoy, aquí mismo, en la Basílica, a las 7 de la noche. Están todos cordialmente invitados, por supuesto, entrada libre para todo el pueblo de Dios. Hoy, 7 de la noche, el concierto navideño. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.